Bueno, empezamos enseguida, ¿eh? Vamos ya mismo. Positivo. Hola, hola. Bueno, ya estoy por aquí. Hoy qué lío llevo de cables. Mira, nos acaba de seguir CryptoLocker de Atar. Ostras, es un nick súper divertido. Hola, chatute, ¿qué pasa? Gracias por compartir en Twitter. Muchas gracias. Traemos unas cosas que son únicas en Twitch, porque lo que vamos a ver hoy no lo ha enseñado nadie en Twitch, ya os lo digo yo, ¿vale? Así que tenemos aquí unas cosas brutales hoy. Tengo la gorra hecha una pena, ¿eh? ¿Cómo se notan los años de la gorra ya? Madre mía, es que ni lavándola ya se pone bien, la pobrecita. La gorra, tío, tiene más historia. Madre mía, la gorra data de 2010, creo. 2010 o así, no recuerdo mal. 2010 creo que es mucho, ¿eh? Igual fue 2009, ¿eh? Bueno, tiene un, pues eso, más de 10 años. Estará camino de los 12 años o así, ¿eh? O sea, imagínate. Bueno, me escucháis bien, ¿no? Vamos a ver muchas cosas hoy. Y vamos a ver, ya te digo, cosas que son únicas. Únicas y que no se han visto todavía por aquí. Tío, le tengo que hacer la prueba de carbono, ¿eh? Le voy a tener... Bueno, al paso que va la gorra, le voy a tener que hacer una autopsia. Porque está hecha una pena, la pobre mía. Está súper abombada ya. Bueno, abombada, ¿no? Justamente lo contrario. Está ahí aplanada ya. Tu gorra tiene mejor aspecto que el Goku, ¿no? Ostras, ya te digo. ¿Qué vas a decir? Tu gorra tiene mejor aspecto que tú. Estaba leyendo ya eso, o sea que imagínate, ¿eh? Imagínate cómo iba mi cabeza ya. ¿Qué tiene aquí algo blanco? La gorra, no sé qué le pasa. No sé qué es eso. Que vamos a comprar entre todos una gorra nueva con nuevas historias y esa colgada a la pared. ¿Te imaginas? La nueva, la gorra de los suscriptores. Eso sería súper emotivo, ¿eh? Buenas noches, ¿qué pasa, Luis? Eso me ha dolido, ¿eh?
¿Qué pasa? Hay mucha gente por aquí. Vamos a ver los comentarios antes de seguir. Tablos, que está por aquí, saludos. Tablos, que va a ser gran protagonista de este directo de esta noche, al igual que Bad Gaiden, también va a ser gran protagonista. Y todos vosotros también en el chat. Directo de Dragon Ball, noche perfecta, dice Max Ninja en Twitch. Dice también por ahí Sedet, dice: primer directo que estamos los Bastard Sons of the Batman. ¡Qué guay! Muchas gracias, por pasaros por aquí en directo. Tiago también está aquí, que no falla. Mucho pesado por el tema del doblaje. Bueno, qué va. La verdad que en la línea de siempre, ¿vale? Porque el tema del doblaje es así. Así que no me sorprende lo más mínimo lo de la gente. Bueno, fijaos lo que tengo aquí, tío. Tengo aquí, que ya sabéis que lo guardo con mucho cariño, todo el manga de Tablos. Fijaos qué maravilla. Tenemos aquí todo el manga de Tablos. Si queréis el manga de Dragon Ball AF original, el de Tablos, ya sabéis que el creador de Dragon Ball AF es español, es David Montiel, alicantino, y desde hace ya pues unos años está creando el manga de Dragon Ball AF, ¿vale? Y hace la tira de años pues creó el concepto, no solo el concepto, sino también el primer diseño de lo que sería el primer personaje de Dragon Ball AF. Él fue el creador original y luego ya pues otros artistas lo replicaron, ¿vale? Sin mencionar al bueno de Tablos, siquiera, ¿eh? Sin mencionar que todo partía de su dibujo original, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, Toyotaro. Toyotaro jamás ha confirmado, ¿no?, que el Dragon Ball AF que adaptó él en Japón, pues nacía de esta idea de Tablos, de nuestro Tablos de Alicante, de nuestro David. Y eso jamás lo ha dicho él. Y ya, en el nivel en que está ya allí en Japón, dudo yo que lo diga algún día. Pero quién sabe, igual nos sorprende y algún día pues dice, pues sí, yo me basé en ese dibujo español. Pero bueno, a saber si, supongo yo que le habrá llegado la información de alguna manera de que el concepto de Dragon Ball aquí con David, ya veremos. No sé si en el futuro dirá algo, pero vamos, yo si tuviera la... Yo fijaos, si tuviera la posibilidad de entrevistar a Toyotaro, yo le preguntaría por David. Le preguntaría por el dibujo original español de Dragon Ball y me encantaría ver la reacción y la respuesta de Toyotaro. Yo creo que ese sí que sería el momento de decir, Toyotaro, vale, sí. Efectivamente, me basé en la idea de este chico. Lo que pasa es que a lo mejor te dice, a lo mejor no sabía quién era, no sé qué puede ser. Pero bueno, a mí me encantaría, fíjate, una de las preguntas que le haría a Toyotaro, fíjate lo que son las cosas, sería esa. Porque Toyotaro se dio a conocer gracias a Dragon Ball AF y el manga, ¿no?, que creó allí en Japón. Entonces, Toyotaro hoy en día está dibujando Dragon Ball Super. Toyotaro le debe también mucho en ese sentido a Tablos, a David Montiel, ¿vale? Yo sé que este discurso que estoy diciendo ahora mismo pues puede escocer a mucha gente, sobre todo extranjera, lamentablemente, y no sé por qué. Porque nosotros los españoles estamos muy orgullosos de esto. Pero en el extranjero esto no sienta bien, lo que estamos comentando, y es una pena. Pero es así, es una realidad, puede ser dura de aceptar, pero es lo que hay. Y entonces, simplemente eso. Aquí tenemos el manga de Dragon Ball AF, de Tablos, el número 1. Que justo, bueno, si lo abrimos, tenemos aquí también la primera versión. Que era una versión un poquito más pequeñita, que también la guardo con mucho cariño. Y luego tenemos aquí pues el resto de... El resto de mangas de tal, el resto de volúmenes. El volumen 2. Ahí lo tenemos, ahora abrimos alguno para que lo veáis. El volumen 3 de Dragon Ball AF. Todos estos volúmenes se los podéis pedir a Tablos, ¿vale? Si queréis hacer la colección oficial de Dragon Ball AF, porque esto sería la colección oficial, la colección original de la serie, ¿vale? Final es la que está realizando realmente el autor original del concepto. Aquí tenemos el número 7, que me lo envió con doble portada super chula, basada por ejemplo en la portada también que vimos en Dragon Ball Super, que tenía una portada negra en un volumen de Trunks del futuro. Y aquí tenemos el último volumen que se ha lanzado, que es el número 8, parte 1. Así que hoy quizás vamos a dar un paso más allá y vamos a ver qué ocurre después de este volumen. Quizás, quizás. Aquí tenéis las redes de Tablos. El Facebook, el Twitter, el Instagram para seguirle. Y bueno, pues fijaos el arte que tiene aquí el señor Tablos, el señor David Montiel. Muy buenas a Kaku, que nos acaba de seguir, muchas gracias.
Fíjate que esta pequeña página de introducción se basa en lo que sería la serie roja de la época, del planeta de Agostini. Aquí tenemos también los dibujillos de los fans, ¿vale? Que se los mandan ahí a Tablos y Tablos los publica. Pues igual que pasaba, ¿no? Con la serie roja y demás de Planeta. Y fijaos qué chulada los dibujos que hace este hombre. Fijaos qué maravilla los namekianos. Impresionantes, ¿eh? Los diseños. Tenemos aquí también un Broly pequeñito. Súper chulo. Esto hace mucho ya que lo enseñamos, cuando me lo mandó, ¿no? Hace ya unos meses. Pero fijaos qué pedazos de escenas más espectaculares. Chulísimo. Ese Broly, ¿eh? Atravesando al namekiano. Brutal, ¿eh? Brutal. La verdad que mola un montón, ¿eh? Y aquí, fíjate, también te vienen páginas a color como estas, que son a modo de ilustraciones. Mola mucho, ¿vale? Mola un montón lo que hace aquí. Mira, aquí tenemos también pues la previa de lo que sería el volumen número 8. Con esta portada espectacular también. Y a todo color, ¿vale? Fijaos qué maravilla. Entonces, este es el arte, ¿no? Este es el arte de Toyotaro. Ah, no, de Toyotaro. Fíjate, he confundido a Tablos con Toyotaro. Perdona, Tablos. Este es el arte de Tablos. Mira, aquí tenemos también esta portada súper chula, que a mí me encantan. Ya sabéis que me encantan Garlic Jr., los demonios, malignos y demás, en Dragon Ball. Y están teniendo mucha presencia también en la obra de Tablos. Y mola un montón, la verdad. Mola un montón. Mira, fijaos. Fijaos esto. Estas páginas así, con borde negro, espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Uy, tengo aquí unos dibujos. Tengo aquí unos dibujos de Masaki Sato también. Fijaos. El mítico animador también de Dragon Ball, que los tenía aquí guardados. Masaki Sato, impresionante. Ya sabéis que lo entrevisté a Masaki Sato en Hobby Consolas hace ya unos años. Y nos seguimos ahí en Twitter y demás. Un crack el animador de Dragon Ball. Pero fijaos también que no solo hablamos a nivel de diseño de personajes, sino también el diseño de entornos. Fijaos las edificaciones demoníacas, por ejemplo, que tenemos aquí. Creado por Tablos también. ¿Vale? Impresionante. Ahí lo tenéis. Temazo, ¿eh? Que suena por ahí. Si está muy alto, me lo decís. Que no sé si está muy alto, ¿eh? Lo puedo bajar un poquito, ¿eh? Cuidado. Lo bajo un poquito porque no sé si está muy alto. Ahí está, chicos. ¿Qué os parece, eh? A que están guapos. Pues ahora, venga, voy a leer un poquito. Tin, tin, tin. Dice, ¿cómo estás haciendo llorar? Oy, bo. ¿En serio? Jonas, pues lo siento por ellos. Alex Aigio, se vuelve a suscribir. Alex, mira, ahora sí me ha saltado. Tú fuiste el otro día el que me habló, ¿no? De lo de las suscripciones. Fíjate que ahora sí me ha saltado el este. Te lo tengo que dar, ya lo sabes. Te tengo que dar por privado el regalillo. Ahora sí. Es que verdad es que te saltan las suscripciones cuando entráis al directo. Pero bueno, hablamos que te debo como 3 suscripciones porque no saltaron en otros directos o algo así, ¿no? Así que bueno, pues te tengo que dar 3 regalos seguidos. Más o menos en eso quedamos el otro día, ¿no? Así que no te preocupes que te daré 3. Pero es verdad, tío, es que yo pierdo la cuenta porque doy, en cuanto se suscribe a alguien, le doy el regalo. Si no salta por aquí, pues no se me notifica aquí en el Twitch Studio. Entonces estoy muy perdido. Ahí está. ¿Vale, chicos? Buenas noches, qué grande, ¿eh? Chatuti. Estaba bien de nivel, de volumen. Ah, estaba bien. Mira, está hablando en pretérito imperfecto. Estaba bien. Eso significa que ahora está mal. Eso significa que ahora está mal de voz. Bueno, voy a probar a ver si lo dejo igual que antes. Ahí está. Shaka, ¿qué pasa? Bienvenido, ¿qué pasa? Husamo también por ahí. Qué bueno. Ahora está abajo y es un temazo. Bueno, creo que lo he dejado más o menos como estaba ahora. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. 40 personas. Vais a flipar. Vais a flipar en colores con todo lo que traigo para hoy. Lo nuevo de Tablos, en formato físico. Pero es que también traigo una cosa que he comprado. Bueno, son 2 cosas que he comprado. Una me ha llegado hoy, la otra me llegó hace un par de días, creo que fue, o ayer, no me acuerdo. Ayer creo que fue, por la mañana, sí. Lo que me llegó ayer es impresionante. O sea, vais a querer eso todos. Y vais a poder conseguirlo si queréis. Así que, igual que el manga de Tablos, que está por aquí en el chat. Vigilando qué tal os comportáis. ¿Hoy jugarás a algo? Dice más ninja. ¿Qué va? Porque tengo tantas cosas que enseñar que hoy no juego a nada.
Hoy no juego nada. Por cierto, mañana quiero jugar algo. Mañana quiero seguir aquí con el Sparking Meteor. Como todos estos días atrás. Y más cosas. El domingo tengo doble directo en Hobby Consolas. Directo a las 5. Jugando al Tenkaichi 1. Vamos a echar un Budokai Tenkaichi, un torneo de artes marciales. Tanto en el modo historia como en el modo torneo. Y luego por la noche, Daniel Quesada no puede hacer el directo, así que le voy a sustituir yo, ¿vale? Ya sabéis que cuando falta Dani, pues suelo estar yo los domingos por la noche. Y este domingo por la noche, ya sabéis que juega en el clásico, el Madrid-Barça, el Barça-Madrid, mejor dicho. Así que en lugar de empezar a las 10, empezaremos un poco más tarde para que nos vea alguien. Porque como empezamos a las 10 no va a haber ni Dios, no va a haber ni Dende. Así que empezaremos a eso de las 10 y media. Y he pensado en un directo de Sega Mega Drive, ¿vale? En Hobby Consolas, pero va a ser un directo de cine. Cine en Mega Drive. ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a traer 4 juegos originales, que los tengo aquí, de Sega Mega Drive basados en películas de la época, ¿vale? 4 juegos de versiones cinematográficas. ¿Cuáles son esos juegos? Ya habéis visto alguna miniatura en Twitter, ¿vale? De uno de ellos. O sea, que quien me siga en Twitter ya sabe cuál es. Pero los otros 3 no los he desvelado. Y hasta el día del directo no lo desvelaré. Bueno, hasta el día del directo no. Hasta que empiece el directo no lo voy a desvelar. ¿Vale? Pero son 4 juegos muy chulos. ¿Vale? Tablos moderador secreto, ¿te imaginas? Ya sabes que aquí no tenemos moderadores. Aquí modero yo y Santas Pascuas. Hola, todo dice Tablos. Estoy por aquí para resolver dudas. Ahí lo tenéis a Tablos. Cualquier duda que tengáis, le podéis preguntar y él os va respondiendo ahí en el chat, ¿vale? Qué bueno tenerte aquí, dice Shaka, la verdad que mola, ¿eh? Dice... Se nota que tiene pasta el Dani, dice, estará en la tribuna de Bernabéu. Día del padre, ¿eh? Yo, ¿te imaginas? Yo creo que le han regalado una entrada para ir al Bernabéu. Bueno, el Bernabéu no. Es en el Camp Nou, si no recuerdo mal el partido. Es en el Camp Nou. Dice, ¿cuántos DLCs cree que sacará más del Kakarot? Bueno, de momento tenemos 4. Se ha anunciado ya el 5, que es el del 23 torneo de artes marciales. Y el 6 no sabemos cuál va a ser. Y ya no sabemos si habrá un tercer Season Pass o no. Ojalá haya muchos Season Pass porque está muy chulo el Kakarot. Aquel que manda Skater dice por ahí Tablos. Yo soy uno más. Bueno, ahí tenéis a Tablos para cualquier duda. Bueno, si os parece, vamos a ir abriendo unas cositas. ¿Vale? Ahora después vemos el nuevo manga de Tablos. Lo vamos a ver ahora después. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar aquí lo de Tablos. Y vamos a abrir esto primero. Creo que se ha visto la marca. Pero es que esto lo tengo que abrir ya. Voy a quitar mi dirección para que así no venga nadie a asesinarme. Vale, que muchos me quieren muerto mucho. Así que lo que hago es quitar mi dirección. Y así me ahorro que me envíen cabezas de caballo y todo eso. Vale, como en El Padrino. Mira, quitamos esto. Toma ya, ya no sale mi dirección. Las cabezas de caballo para vosotros. Ahora que estamos preparados, voy a abrir este paquete. Pero es que lo que hay dentro lo vais a querer. Y es baratito, ¿eh? Es baratito y hay stock todavía. Así que no te vas a arrepentir de ver este directo, ¿eh? No te vas a arrepentir nada. Ya te digo, que es noche mágica de Dragon Ball con nuevos productos de la serie. Buena referencia, Chedute. Hombre, aquí hacemos referencia al buen cine. Como no podía ser de otra manera. Ahí está. Tremendo paquete, hombre. Pues como el del dueño, saca. Si enviaron una cabeza de caballo, hacemos un unboxing. También. Molaría, ¿eh? Molaría. ¿Qué pasa, Misraim? Bienvenido. Vamos a abrir el paquetillo este. Abrimos. ASMR Time. Venga, va, vamos, abrimos. Sorpresa, dice, pues más vale que respete nuestro doblaje. Ya está bien de poner la otra mejilla, que son muy cansinos, hombre. Nosotros vamos a respetar el doblaje en castellano hasta la muerte. Por supuesto que sí. Ya que no somos estúpidos. Ya está bien. Mira. Primera cosita que os enseño. Vais a ver. Camiseta. Vas a ver, Tablo. Vas a ver. Mira. La primera. Mira.
De esto voy a escribir un artículo mañana, ¿vale? Mañana escribiré un artículo de esto porque merece la pena que lo conozca mucha gente. De momento ya los que estéis aquí. Y en un directo de, de esta semana también lo mencioné. O sea que ya alguno... alguno estuvo aquí pendiente y se lo pilló, ¿eh? Y se lo pilló. Encima te has pillado mi favorita, dice Luis, hombre. Vais a ver, vais a ver. Dice, esperemos que Bandai Namco nos alimente a base de lectores. Yo creo que sí, ojalá. Bueno. La tienda Inside está, bueno, a tope con Dragon Ball y está trayendo modelos totalmente nuevos, con diseños nuevos, tío. Con diseños nuevos, que estoy harto de ver siempre camisetas con los mismos diseños de Dragon Ball. Eso se acabó, al menos en Inside. ¿Qué ha pasado? Esto ha pasado. Nueva camiseta oficial de Dragon Ball Orígenes. Con diseños nuevos. Con diseños totalmente nuevos. Estos diseños no estaban antes a nivel de merchandising por aquí en España. No los he visto de hecho en ningún país de momento. Y los tenemos ya por nuestros lares. Fijaos, vamos a acercar después la camiseta. Me parece una auténtica bestialidad esto. Me ha costado... este es el precio normal, sin oferta. Ahora mismo no hay oferta, 15,99. ¿Vale? Con etiqueta, por supuesto, de Toy Animation, totalmente oficial. Aquí tenemos la garantía, todo. Es impresionante, de verdad. Impresionante, fijaos. Voy a acercarla aquí para que la veáis. Mira, este es Son Goku Orígenes haciendo el Kamehameha. O haciendo la onda vital. La onda vital. Espectacular, la onda vital. Onda vital, chaval. No, mira, mira. El Kamehameha, espectacular. Y luego tenemos otros personajes, como veis ahí. Mira, tenemos a Yancha y a Bulma, con esos diseños súper chulos, a Puar también. Y arriba tenemos a Pilaf, a Shenron y a Ulón pidiendo las braguitas. O sea, no puede haber mejor camiseta de Dragon Ball que esta ahora mismo, ¿eh? Y a Shu y a Mei también abajo. Bueno, impresionante. Nada por atrás. Impresionante, como diría Shun Dubrique en los 90. Chulísima, chulísima, de verdad. Iza por ahí antes de que se agote. Que esto luego se agota y de esto no reponen más. ¿Vale? Pues son tiradas de estas limitadas y ya no reponen. En Inside hay un montón de modelos diferentes, chaval. Hay también ropa para chica exclusiva. Por ejemplo, una camiseta de Puar, ¿sabes? Solo de Puar, es tremendo. Una camiseta de Chichi también. Tenemos tanto ropas para chicas como para chicos. O para los dos, lo que queráis. Y esta es una de ellas que vamos. Bueno, la estoy viendo aquí en directo ahora. Y me encanta el color. La paleta de colores es espectacular. O sea, impresionante. Ya te digo que son diseños nuevos. Confiad en mi palabra. Porque ya sabéis que soy un experto, entre comillas, de los diseños. Porque tengo un montón de cartas coleccionables. Tengo todas las imágenes licenciadas aquí en Europa, etcétera, etcétera. Y esto todavía no había salido al mercado en ninguna parte. Es la primera vez que vemos estos diseños de Dragon Ball aquí en nuestro país. Y creo que a nivel occidental también. Entonces... impresionante. Me he quedado... es que cuando lo vi en la tienda dije, no puede ser. Y lo compré. ¿Vale? Muy guapa, dice Talos. Está chulísima. Chulísima. Los gastos de envío son gratis, saca. Me he comprado dos camisetas y gasto de envío gratis. Y en dos días lo tienes en tu casa. Hay zapatillas... no. Zapatillas no tienen, ¿eh, Anselmo? Mi problema es que tengo demasiadas camisetas de Dragon Ball y decidí no pillarme más porque literalmente tengo demasiadas. Ya te digo. Yo... es que vi este modelo tan único y dije, me lo pillo. Tengo también muchas de Dragon Ball, pero bueno, ya voy renovando, ¿sabes? Un poquito. Y no me he comprado todas las que quería, porque había bastantes, ¿eh? Lo que pasa es que solo me he comprado esta y otra. Y la otra que me he comprado es esta. También de los orígenes. ¿Las hay en otros colores? No, color blanco, ¿vale? Tienes de color blanco y de color negro las camisetas. O esta que enseñé, que es más o menos de color gris. Lo vais a ver ahora. Pero vamos, son increíbles. Dice Tiago, me la pillo seguro. Onda vital, claro que sí. Y orgullosos. Bueno, pues yo me alegro que os la pilléis porque molan un montón, ¿eh? Qué chula camiseta. ¿De qué tienda es? De Inside. Inside, ¿vale? Les paso el link de todas las prendas. Bueno, si quieres, Kike, de todas maneras, ya mañana también voy a hacer una noticia, ¿vale, chicos? Con todos los enlaces y demás para pillarlas. Así que, ahí está. Taquito de Aza. Muchas gracias por el follow también por ahí. Entonces, entre Steam suelen repetirse mucho los diseños. Hombre, Anselmo, y tanto que se repiten. Tienes camisetas que repiten diseños durante 10 años, tío. Y dices, joder, macho.
y ya ni te compras la camiseta, aunque el diseño esté guay, el modelo de la camiseta esté guay, ya no te la compras porque dices, joder, es que los dibujos que aparecen aquí son los de toda la vida, ¿no? Mira, segunda camiseta y última que me he comprado, porque este mes he gastado un montón, porque he comprado mucho de Mega Drive, como sabéis, este mes se me fue de las manos, así que ya no he comprado más. Pero fíjate, también de Dragon Ball Orígenes, pero en lugar de la primera etapa, justo de la siguiente, que sería el torneo de artes marciales. Mira, mira qué auténtica bestialidad de camiseta. Una camiseta totalmente oficial que acaba de salir al mercado, basada en el 21 torneo de artes marciales, el primer torneo de Son Goku y sus amigos. Y por supuesto tenemos a Goku, tenemos a Jackie Chun y Krilin, ¿vale? Este diseño que tenemos, por ejemplo, de Goku, vale, es un diseño que sí se ha visto más veces, pero está rehecho. Está rehecho desde cero y, como veis, no tiene ningún tipo de sombra y le da un tocazo súper artesanal que me encanta, ¿eh? Me encanta este diseño sin sombras, totalmente rediseñado aquí para la camiseta. Y aquí Chun por ahí al fondo y Krilin, insisto. Esto es bestial. Una camiseta del torneo número 21 de artes marciales de Dragon Ball y de Toy Animation. ¿Vale? Para que sepáis que estáis comprando el producto oficial. Bah, de locos, tío. De locos. Además que no tenía muchas camisetas así de los orígenes de la serie. Y que apuesten por esto, tío. Es que esas otras. Es que están apostando por los orígenes de la serie, joder. Que muchas veces es lo que menos abunda. Tenéis también en Insight de Dragon Ball Z. También tenéis de Dragon Ball Super. Todas con licencia oficial de Toy Animation. Y casi todas también con modelos que son nuevos. Ostras. Es una pasada, ¿sabes? Una pasada. Me encanta todo lo relacionado con el maestro. Uy, espérate, que me sale aquí la banda sonora de Origen, ¿sabes? La banda sonora de Inception, que me sale, ¿sabes? Pff, flipa. Menos mal que lo he quitado esto. A ver, voy a poner... Espérate, voy a poner otro lofi. Bueno, le voy a poner esto que se repita en bucle, ¿no? Y ya está. Vamos a loopearlo. Ahí está. Brutal, ¿eh? Ya habéis visto la camiseta. Impresionante. Acercamos más. Para que apreciéis el diseño. Me encanta todo lo relacionado con el maestro. Dice, ostras, qué guapo. Yo tengo a ese Goku en vinilo y en la pared del salón. Mola un montón, ¿eh, Alex? Dice, Antonio debe tener una puerta en su habitación de la sala de espíritu del timo para guardar todo lo que se compra. Buena esa, ¿eh? No va desencaminado Tablos con ese comentario. Estamos 50 espectadores. Mil gracias a todos por vuestro apoyo. Se agradece. Y bueno, os estáis aquí llevando unos consejillos para haceros con productos espectaculares. Si os ha molado esto, esperad porque me quedan dos cosas impresionantes. Dos cosas impresionantes. Una de ellas es el nuevo volumen de Tablos de Dragon Ball AF. Ya sabéis que es la obra original de Dragon Ball AF. No aceptéis imitaciones, ¿vale? No acepten imitaciones. Y otra cosa que te va a sacar ya de las casillas a nivel de nostalgia, a nivel de histeria, porque te vas a poner histérico de lo chulo que es este producto que vamos a ver después, ¿eh? Vais a flipar. Retroperi se suscribe, Retroperi, tengo que dar regalito, ya lo sabes, igual que a todos los que se suscriben aquí a nuestro canal, que se llevan un regalito. Muchas gracias por la sub, tío. Luz, fuego, destrucción, ¿eh? El mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. El mítico opening de Dragon Ball Z en castellano. Viva el doblaje en castellano, ¿eh? Retroperi, claro que sí. Qué grande, ¿eh? La cajita, dice Dorai. Madre mía. Bueno, pues seguimos. Seguimos entonces, aquí no paramos, chicos. Conservaremos la etiqueta de recuerdo, ¿no? O hombre, Anselmo, yo las etiquetas las guardo. Estas etiquetas de Dragon Ball tan chulas se guardan. El tejido muy bueno, ¿eh? Lo he notado bien, la verdad. Vale, se nota que tiene ahí su calidad, así que guay. Yo de todas maneras, cuando las lavo y demás, siempre les doy la vuelta, ¿vale? Para proteger los diseños. Y la verdad que en general van bien. Fíjate, me van peor. Yo qué sé, si me compro un diseño de estos que no son oficiales en alguna tienda de estas que hacen las camisetas de manera artesanal ellos, esas camisetas me suelen dar errores. Pero las que me compro en tiendas oficiales, sí que me suelen dar buenos resultados. Tengo una, por ejemplo, de Evangelion, de Rei Ayanami, que la tengo ya más de un año y está como el primer día de bien. Y me encanta, es una de mis camisetas favoritas de anime. A tope con Mr. Kaito siempre, muchas gracias Retroperi, muchísimas gracias. Bueno, pues... ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde voy? Me voy al manga de Tablos.
Vamos a manga de tablos, que lo quiero abrir ya. Porque el otro, sé lo que compré, ¿vale? Sé lo que compré y sé que os va a flipar. Pero tablos, realmente no sé lo que me ha mandado. Entonces, me quiero quitar ya la ilusión ya de lo que me ha mandado hoy. A ver, ojo que está la dirección de tablos ahí, ¿eh? Que a tablos también muchos lo quieren matar. Así que vamos a tener cuidado con la dirección. Que si no va a recibir otra cabeza de caballo allí en Alicante el tío. Y no es plan. Entonces vamos a tener cuidado, ¿eh? Aunque no se vea. Espérate. Vale, aquí tenemos el remitente. Madre mía. Se viene. Dice, esta semana he recibido 2 amenazas de muerte. Sí, aquí estamos afiliados a las amenazas de muerte, tablos. La gente está pirada, hombre, por supuesto. La gente está reventada de la cabeza. La gente tiene muy poca educación. Eso ya lo sabemos. Pero sobre todo lo que tú dices, está muy loca. O sea, hay mucha gente aquí en redes y tal que necesita atención médica. ¿Vale? Totalmente, ¿eh? Atención médica, ayuda psicológica. Pero bueno, lo peor de esas personas es que no lo saben. Yo creo que no lo saben. Yo creo que saben que solo existen, ¿no? Para hacer la vida imposible, para amenazar de muerte y ese tipo de cosas. Como te pasa a ti, como me pasa a mí. Pero necesitan ayuda. No sé si no se podrán pagar esa ayuda médica. O si realmente están perdidos y no saben que tienen un problema, ¿sabes? Pero hay mucha gente que necesita ayuda en redes sociales, ¿vale? Bueno, quitamos aquí las direcciones. Lo siento por aquellas personas que estaban deseando ver dónde vivimos, pero en otra ocasión, otra vez será, como diríamos en las cantimploras Zunrock. After Future, dice por ahí Alexayo, dice, ¿qué significa AF? Dice Dorai, bueno, o sea, preguntas para tablos. Dice, AF son las siglas en inglés de Alternative Future. La historia de AF se desarrolla en la línea temporal del futuro de Trunks. Qué mejor sinopsis que esa, ¿eh? De tablos ahí. Dice, pero si ya todos sabemos, en España, dice mi Don Mirra. Dice, es que la que salía, dice por ahí, Dorai, madre mía, están las redes a tope. Bueno, pues fíjate. No doblar. Muy importante. Muy importante. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Sumeria. Nos sigue. Muchas gracias por ese follow. Sumeria. Mensaje para el cartero, ¿eh? Hombre. Además que siempre lo pone aquí el bueno de tablos. ¿Vale? Es decir, que me lo ha enviado él. ¿Vale? Como obsequio, como todos los otros volúmenes de Dragon Ball F, y que se lo agradezco un montón, ¿vale? Que se lo agradezco un montón. Pero es que no solo me han enviado volúmenes de Dragon Ball F, me envió también la lámina esta de Mori de Granola, espectacular, súper grande. O sea que la verdad es que Tablo se porta increíble, ¿vale? Increíble. Así que vamos a abrir esto, a ver qué nos ha enviado. Dice, en esa línea no hay guerreros Z, están todos muertos y hay un vacío enorme para desarrollar aventuras para aburrir. La verdad que eso es un patio de recreo para tablos ahí, para crear, la verdad. No doblar, dice, no intentes meter en el buzón, que no cabe. La verdad que el cartero lo ha hecho bien, me ha llamado aquí, ha abierto la puerta y me la han entregado el paquetito, o sea que sin problema. Sí, no la han doblado, es que estaba yo en casa, porque me ha pillado justo cuando he llegado de trabajar esta mañana, de mi rutilla en bici, ya sé. Otra pista para nuestros asesinos. Hago ruta en bici por las mañanas. Ojo, ¿eh? Me podéis cazar. A mi secreto le debo mucho. Sin él no habría vuelto a retomar el proyecto AF, hombre. Y te debemos también mucho por el entretenimiento que nos das aquí. Con el Dragon Ball AF. A ti también. Ahí estamos. Y seguís también a Tablos en Mambi, que lo está petando el tío. La verdad que estamos en Mambi a tope. Y Tablos, estamos ahí en el podio, ¿eh? Estamos ahí lo de en el podio con Mambi y espectacular la plataforma, la verdad que estamos en una nube quinto ahí. Me molaría leer a F, ¿dónde podría leerlo de forma legal? Ostras, pues mira, en Mambi, sigues en Mambi y te lees los diferentes volúmenes, que lo estás subiendo de manera digital todos.
Y si lo quieres en físico, pues si ves que te mola mucho y tal, y lo quieres en físico, hablas con él y ya está. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, está muy bien enviado, porque te ven aquí con un cartoncito para que no se doblen. O sea, que así lo envía, ¿vale? Tablos, el Dragon Ball AF, con un cartoncito para que no se doblen. Ya sabéis que el arte se protege, el arte se debe proteger. Y Tablos de arte sabe un rato. Entonces, quitamos el cartoncito y vamos sacando los volúmenes. A mí no me va muy allá el Mambi, nunca te encuentro. Ostras, nunca me encuentra el Exayo. Pues tú pon Mr. Kaito si ahí estoy. Perfecto, Antonio, dice, le echo un vistazo, gracias. Sí, sí, tú echale un vistacillo porque merece la pena. Bueno, noto 1, 2 y 3. Noto tres volúmenes. Así que es que no sé lo que me ha mandado, ¿eh? Dice, te mando un... pues eso, unos volúmenes o lo que sea. Es que no me recuerdo lo que me dijo. Te mando otro envío. Pero realmente no sé lo que es. Yo entiendo que será el volumen 8 parte 2, supongo. O a lo mejor hay más cosas, y es que no tengo ni idea. Dice, creía que era una... solo uno. Sí, yo pensaba que era un tomo y ya. Un volumen y ya, pero parece que no. Así que lo vemos a la vez. Ahí lo estamos viendo. Bueno, aquí veo muchas cosas. Aquí veo muchas cosas. A ver, vamos a ir viéndolo poco a poco. Efectivamente tenemos el volumen 2 del tomo 8, que sería este que hemos visto antes también en la previa del volumen anterior, que es impresionante. Es que me encanta esta portada. Vale, un poder devastador. Ahora le echamos un vistacillo rápido a las páginas interiores. Pero lo que quiero hacer ahora es ver qué hay detrás de esto, porque no tengo ni idea. Ha llegado perfecto, ha llegado, como veis, impoluto, ¿eh? Como si lo estuviera aquí en mi habitación, la verdad. Cuenta la leyenda que Tablos y yo somos la misma persona, ¿eh? Eso es otra teoría de la red. Cuenta la leyenda que Tablos y Mr. Kaitos son el mismo. Todo sería como Piccolo Daimao, ¿no? Piccolo Daimao y Kamisama, ¿vale? Nos dividimos, Tablos y yo nos dividimos hace unos años en dos entes. Y yo me fui a La Mancha y él se quedó en Alicante, que es el lugar natal de Tablos Daimao, ¿vale? Así que bueno, pues nos dividimos. Y claro, cuenta la leyenda que somos la misma persona. Ahí está, mira, ¿visto? Fíjate, es que ves, somos la misma persona. Lo está diciendo él también, el chat, lo acaba de decir. Dice, somos como Kamisama y Piccolo, ¿ves? Si es que no podemos ocultarlo, tío. Le sale al del alma, si es que estamos conectados. Yo me muero ahora en directo y Tablos se muere en directo en su casa también. Cuenta la leyenda que Tablos y Kaito son primos, ¿eh? Primos hermanos. Mira, Tablos Sánchez, ¿eh? Mira, vamos a ver lo siguiente. ¡Hostias! A ver. Ojo, ¿eh? Que esto qué es. Mira, mira, mira. Un comienzo diferente. Tablos y Kakarot. Ojo, ¿eh? Porque pone Dragon Ball AF Origins, volumen 1. En abril estaré en la Fix Zone de Granada. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿dónde va a estar Tablos por ahí? Tablos no para en los eventos, ¿eh? La verdad que, mira, si bien es cierto que algunos eventos no le abren la puerta, que yo supongo que Tablos un día tendrá que tirar la puerta abajo y ya está, y ya le dirán, pues venga, pasa, pasa, porque es que al final has tirado la puerta abajo con lo que estás haciendo, así que pasa, venga, te invitamos, claro. Y bueno, afortunadamente pues hay muchos eventos y aquí en España pues que sí le dejan entrar, obviamente. Y es que yo no concibo que haya todavía eventos aquí en los que salones en los que no le dejen entrar a Tablos, ¿vale? Cuando esto que hace, tío, es totalmente normal. Es totalmente normal en Japón. Es totalmente normal en cualquier país de Europa, por ejemplo, en Francia. En Francia hay eventazos mandaní.